Dime Juan Carlos. Bueno, voy a grabar aquí, tengo dos partidas aquí. Esta que estamos aquí ahora mismo es la partida que va Elías Guillén con José Guillén, padre e hijo. Este es Elías el hijo con el padre. Y el otro equipo, el que va a tirar es Piti, que va con Juan Carlos. Roza la bola Piti. ¿Para arriba que habían hecho un punto ellos? Sí. Y aquí tengo aquí a mi derecha el equipo de Osorio, Rubén Osorio con Héctor Gil y Pedro Jesús con Inda.
tercera partida de la mañana. El primer Open de petanca del Ciudad de Mula, Murcia. Como veréis, estamos jugando las partidas que televisamos aquí, que grabamos, las estamos haciendo desde dentro de una plaza de toros portátil. Terreno especial, fuera es otro mundo. Pero esto está muy bien, mira cómo tengo la grada, como si fuese una corrida de toros igual. Esto está abarrotado ya, ¿eh? Ahí estamos. Bien jugado, Piti. Cambia de esta pista que está más seca a esta que está jugando Rubén Osorio. Está más mojada. En el centro la han mojado un poco fuerte. Esto esta tarde va a estar, cuando está pegando el sol ahora fuerte, esto se va a secar. Esta está más mojada. Vamos a centrarnos aquí en esta, que dos partidas a la vez no se pueden llevar. Muy bien, Piti, se va un poquito la bola atrás. Terreno de abajo está duro, duro, duro. Está engañoso, se ve la arenilla, pero abajo hay tela, ¿eh? Barrimal, José Guillén, padre, muy bien jugado, muy bien jugado esa bola. Se hace corto un poco. Es así, es así. Ya tienen dos puntos. Arriba José Guillén, el hijo. Muy bien jugado. Tienen tres. Creo, ¿eh? Si no se para un poco de la otra. Con la blanca que hay adelante. Bien pegado esa bola. Muy bien pegado. Qué porraza pegó el chiquillo. ¿Cuántas son? ¿Cinco? Puede ser. ¿Habéis sacado ya cuatro? Sí. Vais a medir la quinta. Bolón que has pegado ahí, macho. Vale, vale, dime tu padre que vale. Vale, cinco. Cinco. Cinco, uno. Con todos laditos, José. Ahí estamos. ¿No tenéis otro bolito que se vea mejor? ¿El blanco se ve bien? Sí, o blanco, blanco, negro, negro. Yo tenía uno por ahí, no sé dónde lo tengo. Va a tirar Piti. Bien pegado, bien. Yo tenía otro por aquí, creo. Joder.
Llevo tanto departamento que no sé ni dónde lo llevo, macho. No sé ni dónde lo llevo. Toma, pon ese que pone high, ese rojo. Y luego me lo dais, ¿eh? Los que tengo para trabajar. Bueno, vamos a centrarnos aquí. 5-1, ganando el equipo de Elías Guillén y José Guillén. Es padre e hijo. Va a tirar José. Suficiente. Arrima Juan Carlos. Buena bola. Aquí oigo comentarios, la pista que tengo al lado, son las dos que se están grabando aquí. Vas 6-1, ganando Rubén Osorio. Bien pegado, chiquillo, este tira muy bien. Muy bien, José. Tercera bola de Juan Carlos. Y la vuelve a meter. Muy bien. Tercera bola que tira José. ¡Jo! ¡Mamma mía, cómo está esta criatura! De 3-3 porrazos, ¿eh? Arriba Piti. ¡Oh! Le rompe muy mal la bola. Ojo al dato que tienen 3 puntos aquí en el suelo. 3 o 4, ¿eh? Es así, es así. Ahora tendrás que tirar la bola. Tira el padre. Falla la bola y puntúa Piti y nos vamos al 5-2. 5-2, ¿no? Vamos. ¿Para cuántas tirabas? ¿Para 3? Tiraba para 3. Está la plaza abarrotada. Abarrotada está la plaza ya. Hasta las 5 no sale el toro, ¿eh? Tomarse algo que hasta las 5 no sale el toro. ¿Torea? ¿Cascales? Yo soy banderillero. ¿Tú? No te jugarás la comida. Bien pegado. Bien, José, bien. Este lo voy a poner como pata negra ya, ¿eh?
No llega, creo, la bola de Juan Carlos. Va a tirar Piti. Bien pegado, bien. Ahora pega, se queda la bola. Pegado bien, pero se queda la bola. Tira muy bien el chaval este, ¿eh? También tira las tres bolas. Arriba José, yo le digo José también, su padre se llama José, este es Elías. El padre se va ahora, José Guillén. Ha tenido una mano antes para tres puntos, tenía una mano la que tiraba para tres puntitos, se hubiese ido al 8, al 8-1. Y ahora hace corto. Esta sí, la deja derecha. Pero se quedan sin bolas. Falla Piti ahora. Escucha, ¿ahí fuera que no se juega o qué? ¿Por? Yo tengo aquí gente de categoría que me llevan hasta en bicicleta, chaval. Roza la bola, le queda una a Juan Carlos. Vuelve a rozar la bola, le dejan el punto al padre y al hijo y se meten en 6-2. No jugáis. ¿Por qué no jugáis? ¿Por qué no jugáis? ¿Ya había acabado? Seis dos vais. Bola delantera, pero se puede ganar bien. En este terreno lo puedes ganar aún. Deja un espacio de 70 centímetros, eso se puede ganar bien. Creo que va a tirar Elías, Elías Guillén, el hijo. Está tirando muy bien este chico. Muy bien, se ha quedado con un palé que se haya arrastrado el bolo, se ha quedado con un puntazo, ¿eh? Ese punto está más difícil ya de ganar. No gana. Lo obliga a Piti a tirar.
Se quita la suya, Piti, hace corto. Llueve sobre mojado. Llueve sobre mojado. Sí. ¿Ya has terminado? ¿He acabado ya? ¿Y eso qué ha pasado? Vale, vale. Iba a grabarlo, pero no me ha dado tiempo. No, si es que acabo de grabarlo, lo anterior lo he grabado ya. Hay que ir repartiendo. Falla la bola también ahora, Piti. Esto se pone feo. Y ahora se queda un poquito corto. Bien pegado, bien. Bien, Elías, bien. Elías Guillén. Va a volver a tirar la bola para dejar espacio ahí. Ahora la roza. Bueno, siguen con el punto. No sé qué va a hacer el padre, José Guillén. Si arrimar, a ver si hace un puntito más o va a tirar. Creo que va a tirar. Va a tirar, se puede quedar en pista y hacer tres puntos. Va un poco desviado, no está tirando. Es así, ¿ves? Muy bien, han hecho tres puntos. Y nos vamos al 9-2. ¿Qué dices? Bien. Tengo allí, me ha traído tu compañero, tengo allí. Gracias. Tengo allí. Puntito, se nos va un poquito a la derecha, José Guillén. Está bueno. 9-2 va ganando el padre y el hijo, Elías y José Guillén. Bola delantera de Juan Carlos, parece que gana, pero se ve que no. Si no ganas para jugar ahí, destacar y hacer dos puntitos. Ahí no se puede tirar la bola esa de la derecha, hombre. Hay 50. Hay 50 y no se puede tirar ahí. Hay que arrimar. Hay que apretar ahí. Pues claro, esa jugada de dos puntos. Muy bien. Bien, Juan Carlos. Ahora va a tirar, puede salir bolito para atrás y dar el y quedarse con el punto. Elías Guillén. Muy bien, efectivamente. Ha salido la jugada que he dicho. Es la que ve cualquiera. Muy bien pegado. Bola trasera, pienso que arrimarán. Está abierto, bola trasera. Deciden arrimar. No falla una bola.
bolón de José. Obliga a Piti. Muy bien jugado, Piti. Le han pegado bien. Tira Elías. Oh, qué bonito, chico. Un retro ahí, bonito. Se me carró. Qué bien tira este chico, ¿eh? ¿Tiramos para tres? Para cuatro. Tira el padre para cuatro, José Guillén. Ahí la roza. Y ahora no sé de quién es el punto. ¿Sí? ¿Ha salido, no? Tuve que hacer lo suficiente. ¿Han hecho cuatro entonces? Me pensaba que la bola no se había ido. Pensaba que no se había ido lo suficiente. Sí, se había ido. ¿De qué club ponte ahí? ¿De qué club eres tú? Cuando empiece La Paz. ¿De La Paz de? Alcantarilla. De Alcantarilla. Oye, juegan muy bien, ¿eh? Yo no sé si te he grabado ya a ti alguna vez. ¿No te he grabado nunca? Juego poco. ¿Juegas poco? Sí, estoy cuando juega la bola. ¿Pero estabas como juvenil y eso? ¿Estabas jugando? No, estaba de senior, estaba sub-21. ¿En sub-21? No te he visto nunca, no sé. Pues, ningún open ni nada, ni te. Yo estuve ahí en las Torres de Cotillas y todo. Ahí estuve. No, ahí no, estuve viendo. ¿Dónde vas para acá? Estuve viendo. Tenía partido de fútbol. Ah. Estamos jugando ahí a todo. Ah, muy bien. Pues nada, ya sabes, te lo pondré ahí en el canal GP Tanca. Vale. ¿Eh? Ha jugado muy bien, una partida bonita. Sí, ha salido una partida. Una partida bonita. Enhorabuena. Gracias.